mesa. Mañana va a haber otra de estas primeras jornadas científicas. Doctor Clemente Estable, que está aquí en este lugar donde la democracia se encarna y se traduce en políticas. Yo, bueno, más allá de que tengo un cierto rol en la comunicación, soy un entusiasta divulgador de la ciencia, lo que me mueve es la curiosidad. Y yo creo que hay muchas preguntas, ¿no?, que la ciencia ayuda a responder. Están las preguntas de fondo, ¿no? ¿Cómo se originó todo lo que conocemos? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cómo lo que no estaba vivo pasa a estar vivo? O incluso la pregunta actual es, ¿qué significa estar vivo?, ¿no? Hay cosas que desafían el entendimiento. Pero para mí, que soy una persona que desde la comunicación y desde la curiosidad máxima por la ciencia se acerca a estos temas, la pregunta que yo creo más difícil y que no sé si vamos a poder contestar, la pregunta realmente, el desafío más grande desde el punto de vista del conocimiento es ¿quién decide la política de ciencia en el Uruguay? Es uno de los grandes misterios que es mucho más difícil porque no implica horas de laboratorio, no implica investigación, no se precisan títulos, si lo tienen mejor, pero es difícil a la hora, he hablado con muchos científicos, he hablado con muchos actores y todos tienen la sensación que eso la política se decide en otro lado. Y de eso vamos a estar conversando un poco hoy con este panel de, no sé si son las grandes estrellas, pero son personas que sí nos van a ayudar, tal vez, a aproximarnos a esa respuesta. Nos acompaña el doctor David González, de la DICIT. Nos acompaña Eduardo Manta. ¿Le puedo decir secretario? No. No le puedo decir, es casi secretario de ciencia, de presidencia, pero hoy puedo decir que es un excelso científico que ha hecho grandes aportes a la química. Nos acompaña la ingeniera y ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Nos acompaña Judith Sud, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Nos acompaña Pablo Zunino, del Instituto de Investigaciones Geológicas Clemente Estable. Y allá en la punta está Gerardo Caetano, politólogo, digamos lo que queramos, pero también está aquí porque forma parte de la Academia de Ciencias del Uruguay. La dinámica aquí, ya se los cuento a ustedes, vamos a tener tres temas de los cuales ellos van a hablar 2 minutos, y después intentaremos dialogar, yo moderar a través de lo que ellos digan, sobre esos temas. Y la primera pregunta, o el primer tema, es justamente ese. ¿Dónde se generan las políticas científicas en el Uruguay en el día de hoy? Y bueno, si a ustedes no les molesta, ya que no me guío ni por cuestiones de género ni por cuestiones de estatus, vamos a empezar. Como están sentados, David, te tocó, estás en el extremo o te toca arrancar a vos. Tenés 2 minutos. El extremo izquierdo. Claro, yo empiezo siempre por la izquierda, pero. No sé si debo agradecer por ser el primero, eso no te lo agradezco tanto. Más que pensar dónde se originan las políticas científicas, deberíamos. Yo pensaría de saber si tenemos política científica. Y creo que el hecho de que estemos aquí discutiéndolo en 2017 indica que más bien notamos la ausencia de eso y que creemos que deberían definirse, o por lo menos discutirse. Creo que nuestra organización de la ciencia es difusa, con un montón de actores, y cada actor trata de definir sus prioridades e incide de alguna forma en el entorno. No creo que se pueda hablar de una política en el sentido de una cosa que, como podemos decir, el Uruguay tiene una política de relaciones exteriores que ha trascendido durante muchos años. No tenemos eso. Podemos decir que tenemos una universidad que genera la mayor parte del conocimiento científico y que eso ha sido así durante muchos años, que tenemos algunos institutos de investigación
que fueron creados en distintos periodos de nuestra historia, a impulso de, yo diría, de algunas personas que lo tomaron eso con el corazón. Pero no diría que alguna vez nos pasamos mucho más allá de los diagnósticos. Debemos haber tenido muchas reuniones parecidas a estas, de repente algunas democráticas en el sentido de la cantidad de gente reunida, otras veces más pequeñas, donde se deben haber hecho diagnósticos y se debe haber dicho, bueno, estaría bueno que la ciencia vaya para este lado, pero no mucho más que eso. Me di cuenta que tenemos que terminar. Bien. Gracias, David. Te toca, Eduardo Manta, hablar a vos. Capaz que la última vez que hablás, pudiendo esquivar las balas. Bueno. Así que hacelo con total libertad. Gracias. Yo antes que nada, creo que 2 minutos y 15 segundos. ¿Sí? Bueno, felicitar sin lugar a dudas al instituto en sus 90 años es un lujo, ¿no? Yo creo que soy químico, me gusta la química, pero creo que si hace un tiempo hubiera escuchado la conferencia del profesor Di Roberti hoy, creo que me hubiera dedicado a la biología. Y creo que en su conferencia hizo más política científica que la que se hace en el Uruguay durante mucho tiempo. Eso es realmente política científica, o sea, darle esa visibilidad a la ciencia desde una manera de construirla y de una manera de transmitirla es generar una conciencia a nivel social de la importancia de eso, y eso es, además de ciencia, es política. Terminaron mis 10 segundos. ¿Dónde se construyen las políticas científicas hoy? Yo creo que cuando vienen este tipo de preguntas son a veces muy difíciles de responder en 2 minutos, sin lugar a dudas. Si yo la tuviera que responder hoy en 2 minutos, ¿sí?, y en poco tiempo, y hablando entre amigos, diría que hoy las políticas científicas se definen donde está la plata y sobre la base de aquellos, ¿sí?, que adquiriendo esos fondos tienen sus metodologías para distribuirlas. Así es como estamos actuando hoy. La universidad tiene su presupuesto, tiene su manera de distribuir los fondos y su manera de desarrollar su ciencia. El Instituto Clemente Stable tiene sus fondos y tiene su manera. Otros institutos lo tienen, el INEA lo tiene y distribuye sus fondos a su manera, y así sucesivamente. Creo que lo que evidentemente le falta nos falta a todos en este país es pensar desde un punto de vista sistémico la ciencia y ver desde una definición de políticas que evidentemente tiene que venir, sin lugar a dudas, desde los organismos ejecutivos del país, cómo hacemos para, a través de un enfoque sistémico de toda la institucionalidad que venimos creando desde hace mucho tiempo, podemos transformarla en algo que sea lo más productivo para este país. Creo que eso es, en 2 minutos, básicamente lo que yo podría decir de esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ingeniera Carolina Cose. Balas a mí. No vas a tener la chance que tuvo él de hacer toda esta cosa simpática, de pasarle la mano por el lomo a los investigadores y todo eso. Pero sin duda tenés una visión, estuviste en una de las empresas que incorpora mucha innovación. Así que capaz que estuviste cerca de ese círculo de poder donde alguien toma una decisión, o habiendo estado allí. Bueno, te hago la pregunta de todos. ¿Dónde te parece que se genera la política científica de este país? Bueno,
tengo la sospecha de dónde se genera, pero me parece que se genera donde se hace investigación y cada cual, como decía Eduardo, en los ámbitos en los que realiza investigación, por los intereses o por los intereses del colectivo que lo rodea, marca, hace sus propias definiciones que tienen que ver con la independencia, bienvenida independencia para estudiar e investigar que hay en nuestro país. Pero yo cambiaría la pregunta, porque me parece que lo que tenemos que preguntarnos, y creo que tácitamente se está preguntando, es: ¿un país tiene que generar una política científica? La respuesta mía es que sí. Creo que para mí, quiero avisar, doy los avisos en el medio, que para mí es un honor estar en esta mesa y con este público. Creo que sí que se tendría que generar. Creo que Uruguay lo necesita desesperadamente, que es muy importante por los cambios en la producción a nivel mundial, en la forma de producir, los avances tecnológicos en todos los rubros que han dado vuelta la manera de fabricar cosas en el mundo. Y eso no es futuro, eso es ahora. La producción cambió con la robotización, con la química, con la física, con la biología, con las nuevas, los nuevos encadenamientos de los que tanto se ha hablado, pero también las formas avanzadísimas de aplicar inteligencia artificial, matemática, desarrollos que antes no existían como el Big Data. En fin, cambió la forma de producir y Uruguay necesita definir una política científica. ¿Tiene elementos para hacerlo? Yo creo que los tiene todos. Tiene una institucionalidad firme, una democracia sólida, tiene científicos serios, buenos científicos, y tiene un tamaño pequeño y unos desafíos enormes para tener un lugar en el mundo. Y para mí, la forma que tiene Uruguay de tener un lugar en el mundo sustentable, posible, es generando una política científica. Y la otra pregunta que yo agregaría es: ¿la política científica es la que define la que se investiga, lo que se investiga y nada más que eso? Yo creo que no. Creo que una política científica debe incluir cuestiones que van desde la primera infancia, temas de la educación, cambios aspiracionales a nivel de toda la población, el marketing de un país para sí mismo, no sé si es la palabra correcta, pero creo que me están entendiendo, cómo se presenta ese país frente al mundo, y además tiene que definir seguramente por la vía de los hechos qué cosas va a favorecer en la investigación. Pero no es lo único y creo que no debería partir de ahí. Debería partir desde los ciudadanos, porque una cosa son nuestros laboratorios, nuestro trabajo, que estamos con determinados profesionales, hablando determinados temas, y otra cosa es la realidad. Entonces, para tirar para arriba del piolín, digamos, me parece que una política científica tiene que recorrer todos esos territorios. Muy bien, estamos ahí en el tiempo. Judith, yo no quiero sembrar cizaña. Eduardo dijo que la política se hace donde está la plata, dijo que la universidad es uno de los lugares donde está la plata, así que supongo que vos sí sabés dónde se hace la política de ciencia, ya que manejás una gran cantidad de dinero para hacerla. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felices 90 y por 90 y muchos más. Yo tenía la pregunta dónde se generan las políticas científicas actualmente y también una subpregunta que era: ¿es necesario un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Cosa que ustedes, mirando a Barañao al otro lado del río, deben estar preguntándose también. Bueno, yo, primera pregunta y respuesta. No hay a nivel nacional un espacio legitimado de elaboración de políticas científicas, ni tecnológicas, ni de innovación. Lo hubo en la letra con el Gabinete Ministerial de la Innovación, que no funcionó. En la nueva ley de la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, dicho espacio no está previsto, a menos que tomemos como tal el Consejo de Ministros, que en dicha ley es a quien reporta la ANI. ¿Y qué papel podría cumplir en términos de generación de políticas científicas la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Es incierto, pues aún no se sabe si manejará presupuesto ni cuál será su relación jerárquica respecto de la ANI. O sea que la respuesta es en ninguna parte, en mi opinión.
Eso no quiere decir, y ahí coincido con David y con Eduardo, que en el país no existan políticas científicas. El IPSE la tiene, el Pasteur la tiene, por supuesto la universidad, donde se realizan las dos terceras partes, como ya sabemos, tiene políticas democráticas, eso es importante, tiene políticas definidas centralmente, discutidas democráticamente, y para ellas utiliza un presupuesto que es un poco más que el presupuesto de la ANE. Es decir, estamos hablando, sí, de espacios, pero son espacios institucionales, no son espacios nacionales. Y yo asumí que la pregunta se refería al conjunto del país. Por último, uno se preguntaría, ¿qué hace falta en términos institucionales para tener mejor ciencia en el Uruguay? Porque en última instancia para eso está la política, ¿no? Para tratar de tener la mejor ciencia posible. Y sobre todo, diría yo, para contribuir mejor con esa ciencia al desarrollo nacional. Y el primer y gran problema que nos tenemos que plantear es, ¿tenemos poca ciencia o usamos poco y mal la ciencia que tenemos? Yo creo que más bien es lo segundo que lo primero. Y creo también que para enfrentar ese problema de lo poco y mal que usamos la ciencia, que tendría que ser más, pero que tampoco es tan poca, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no es una respuesta. Un mejor y sostenible futuro para la ciencia en el país requiere sin duda más ciencia, pero sobre todo requiere de manera imprescindible que se construyan los actores que la demandan, que la necesitan, que la usan, que la requieren. ¿Con qué institucionalidad hacemos eso? Tema para el debate. Bien, muchas gracias, Judith. Ahora es el turno de Pablo Zunino, que es el nombre de la casa, que organiza este debate, esta mesa. ¿Has estado cerca alguna vez donde se genera política de ciencia? Sí, muchas gracias. Para mí es doble el honor y el gusto de estar acá, por esta instancia, por compartir con tan distinguidos panelistas, y bueno, y por ser de la casa, y por estar haciendo desde mi humilde posición, como la de todos los colegas del instituto, parte de esta historia de los 90 años y de todos los que vienen. Coincido en general con las posiciones que han expuesto los colegas. En realidad hay una incertidumbre importante desde el punto de vista institucional y organizacional, es decir, en ubicar el lugar donde se generan las políticas, que termina siendo esas políticas establecidas por los protagonistas que manejan los recursos. Eso es así. La no política en términos declarativos no implica que no exista esa política, porque existe. Incluso es una no política que también está se le trata de dar hasta cierto fundamento, incluso cuando el motivo ahora que cuando tuvimos oportunidad de celebrar los 10 años de la constitución de la ANI, desde ese lado se dice como que no se está interesado en debatir temas de gobernanza, ¿no? Se presenta una falsa oposición, ¿no?, entre los que hacemos, los que somos efectivos, los que usamos el dinero, y los que me vienen a jorobar, los que me vienen a pedir rato para reflexionar, para discutir y para tomar decisiones juntos. Me parece eso muy dañino para el progreso y la resolución de estos temas. Esas fueron las posiciones que se encontraron, incluso yo creo cuando se... De acá hubo, por ejemplo, Judith, que tuvo un rol importantísimo en darle contenido a esa discusión al sistema de competitividad y transformación productiva. Eran esas dos posiciones, ¿no? La academia, que joroba, que pone palos, ¿no?, que siempre, como tiene tiempo, se sienta a discutir, digamos, ¿no? Y eso creo que está vigente hoy, y creo que complica el relacionamiento y complica el camino a construir los espacios. Yo creo que es fundamental, ¿no?, clarificar y tonificar, darle jerarquía a los lugares donde se generen las políticas, que esté claro. Creo que en este periodo, ya al final del anterior, fue complejo cuando el Gabinete Ministerial de la Innovación, creado en el marco de la ley 18.084, que creaba la ANI, reformulaba el CONICET,
deja de funcionar, y con la ley de presupuesto se genera el sistema de competitividad, con toda la complejidad que tuvo. Incluso en el anteproyecto del presupuesto se introdujo aquella reforma con la topadora que pretendía rediseñar el Clemente Estable y, yo diría, destruirlo de alguna manera. Se plantea, como decía Judith, la Secretaría de Ciencia en un único artículo, que era más una incertidumbre que un enunciado más consistente, y todavía se sigue sin saber si va a tener infraestructura, si va a tener recursos, si va a tener personal, qué competencia va a tener. Creo que eso no se ha resuelto. Esperemos, ojalá que en lo que queda del periodo se avance en ese sentido. Para mí ese tema es importante y se debe definir. Y una palabra con respecto al... Ya se te está yendo el tiempo, que seas de la casa, bueno, no te permite abusar de los otros panelistas. Perdón. Una palabra con respecto al ministerio, que hemos... no hay una posición institucional, ni mucho menos, pero sí he conversado con algunos colegas. Yo creo que es un camino que hay que explorar. O sea, si bien coincido en que no es una fórmula mágica en resolver todos los problemas, incluso el presupuestal, creo que es un camino que merece la pena, sobre el cual merece la pena reflexionar, transitar y avanzar. Bien, gracias. Y le queda el turno entonces para hablar, sus 2 minutos, a Gerardo Caetano, que sabemos que en 2 minutos no le alcanza ni para decir la dirección de donde vive, pero estando al frente de la academia, siendo parte, perdón, de la Academia de Ciencias del Uruguay, supongo que vos sí estás cerca de donde se genera la política de ciencia de este país. Niente. En primer lugar, una aclaración, soy más historiador que politólogo, lo cual a los 90 años de un instituto como el Clemente Estable me place particularmente, felices 90 años, muy bien vividos. En segundo lugar, coincido con que hay muchas políticas, pero no hay una política de Estado, no hay una política del Estado. En realidad, coincido mucho con la idea de que hay una no política. Y efectivamente, creo que los 10 años de la ANI, uno escuchó cosas, no voy a recordar el Valle de la Muerte, pero yo vi una cosa, leí una cosa que recogió la prensa, justamente reaccionando contra esta idea de que los académicos son los protestones, y una autoridad dijo, nosotros hacemos, no pensamos. Bueno, si estamos en esa, tenemos problemas, y creo que buena medida hay una filosofía en esa dirección. En segundo lugar, por supuesto de que el dinero es un elemento de poder y es un elemento para definir políticas. Pero me parece que la distribución del dinero es clave, y me parece también que hace falta dinero, pero hace falta ideas. Libreto. Y hay una ausencia de libreto. Por supuesto de que no tiene que definirse esa política que estamos reclamando desde un solo lugar. Yo, por ejemplo, vi en Antel desarrollar investigación, y creo que las empresas públicas tienen que llevar adelante espacios de investigación, tienen que ser vectores de desarrollo investigando. Pero tiene que haber una articulación, y la institucionalidad importa, y la institucionalidad que hemos tenido hasta ahora no funciona, y todos lo sabemos. El gabinete ministerial no generó políticas, el CONICIT no funcionó como la asesoría, no por culpa del CONICIT, sino porque no era consultado y tiene una articulación complicada, y la ANI quedó como un espacio sobredimensionado que estaba pensado para ejecutar políticas, pero que terminó definiendo políticas, además ejecutándolas, sin la legitimidad democrática de, bueno, justamente articular definiciones que hacen a una definición del gobierno en su conjunto desde lógicas que consulten a los actores y que articulen a los actores. Por eso yo termino señalando, bueno, que
efectivamente la ciencia en el Uruguay en estas últimas décadas ha vivido, y aquello que Carlos Filgueira decía, una revolución silenciosa. El problema es que esa revolución silenciosa que nos permitiría dar un gran salto, hoy está requiriendo algo del Estado que no está ocurriendo. La no política es la peor respuesta a esa comunidad científica que ha vivido una verdadera revolución y que está disponible para dar un gran salto. Pero ojo, la no política son como los goles cerrados. La no política es pérdida de oportunidades. Y en el caso de la ciencia, todos sabemos lo que es perder oportunidades. Perder científicos. Y no estoy hablando de una hipótesis, estoy hablando de una realidad. Bien. Qué preocupante es, ¿no?, que uno trate de encontrar dónde está la política de la ciencia y termine como con Al Capone, teniendo que ir a ver dónde se mueve la plata para saber cómo apresar a Al Capone, ¿no? Está sobrevolando acá las agencias que mediante los fondos, distintos fondos de incentivos, son los que terminan definiendo cuáles son los sectores que como país deberían incentivarse. Son pocos los casos donde las empresas públicas tienen departamentos de I+D, digamos. Estamos todos claros, entonces, todos pensamos que la política la define la billetera, digamos. Pero también entendemos que no, como dijo Judith, no es solamente pidiendo más recursos o poniendo un ministerio con dos ministros que se hace política científica. ¿Es así, Judith? A ver. ¿Vas a hablar en calidad de secretario? O de... Yo no hablé de la billetera en el sentido que tú lo estás diciendo ahora. Yo hablé de la billetera en el sentido de que decía Gerardo, de la no política, y entonces la política se hace de esa manera. No, también hay que hacer un mea culpa del otro lado, ¿no? Uno escucha muchas veces que la educación, la solución de la educación pasa por un porcentaje mágico, que cuando se alcance eso solucionaría todos los problemas, y tendemos a... No, a veces no tendemos a confundir a veces el número con lo que se debiera hacer, o sea, como si fuera... ¿No? Pregunto. David, si tuvieras plata, la DICIT sería mejor. Sí, claro. Yo creo que además de que en la ausencia de una política definida, el que tiene el dinero dicta una política de hecho, hay igual bases más profundas en el hecho de que la ciencia en Uruguay nunca fue parte de la cultura, en el sentido de lo que lo es en algunos otros países. Entonces, nosotros decimos... Decía Gerardo también, las empresas públicas tienen que hacer investigación, tienen que tener fuertes departamentos de I+D. Pero normalmente cuando se hace un llamado, dicen, a ver, vamos a contratar. ¿Y qué contratamos? Bueno, un ingeniero o un médico o un arquitecto. No es tan claro que haya una definición de un llamado y que diga, voy a contratar a un doctor en biología o un doctor en ciencias. Eso vino muchísimo después. En la Dinama hay algún ejemplo por el estilo y cosas así, pero vino muchísimo después. Entonces, hay como una ignorancia en el sentido de ignorar, no de desconocimiento, ¿no? Una ignorancia de la comunidad científica como parte integrada de la sociedad. Bueno, eso te referías vos, Judy, cuando decías que la que hay se podría usar mejor también, ¿no? No tengo ninguna duda, es bastante evidente. Tenemos una ciencia mucho más fuerte de la que teníamos antes, es notorio. Revienta por todas las costuras. Cada año hay más jóvenes con doctorado en todas las áreas de conocimiento que se presentan a los fondos concursables. Es imposible atenderlos, es una cosa desesperante ver cómo crece el número de proyectos excelentes que no alcanzamos a financiar. Eso es real. La pregunta es, ¿qué hace la sociedad uruguaya con esa ciencia? ¿Y qué hace la sociedad uruguaya con esos científicos en todas las áreas cognitivas? Mi afirmación central es, hace poco y hace mal.
Y ahí me parece que está el corazón de lo que tendría que ser una política. Pero por otro lado, y contestando eso que tú preguntabas, más plata sí, más plata no. Yo no sé si más plata sí, más plata no. Lo que digo es esto, el Uruguay invierte en investigación y desarrollo con respecto a su Producto Bruto Interno 0,35. No hay números mágicos, pero ese, con ese número no se puede hacer nada. No sé cuánto, pero eso es muy poco, es realmente muy poco. Bien, Carolina, ¿querías hablar? A mí me parece que una de las cosas que se manejaron en esta mesa fue la necesidad de que hubiera, lo decía Gerardo muy claramente, una política de Estado. Y me parece que si recordamos cómo se gestó la política de Estado en energía, en realidad se gestó porque hubo una propuesta de alguien, de un grupo. Y alrededor de esa propuesta hubo una política que convocó a otros actores para trabajar esa propuesta, una propuesta que fue cambiando. Ahora nos parece muy obvio el porcentaje de renovables en la matriz energética, pero créanme que hubimos un grupo que lo peleó mucho, el Bati, estoy mirando al Bati ahí, porque se discutía la presencia de la eólica, sí, la eólica, o sea, hubo una propuesta que se presentó y que se peleó y que se trabajó, y después fue ganando. Y después hubieron gobiernos del Frente Amplio que la cumplieron, que no es poca cosa. A mí me parece que yo trato de ver la parte positiva. Uruguay tiene, como dice Judith, una gran cantidad de jóvenes que se están recibiendo con un muy buen nivel, que presentan proyectos en la frontera o más allá de la frontera del conocimiento. ¿Y qué hace la población con eso? No hace nada, porque no llegamos en una política de cambio a la aspiración de los jóvenes de lo que quieren ser. Y eso tenemos que trabajarlo en una propuesta y hacer un enorme esfuerzo de coordinación. Yo realmente quiero que Eduardo sea de una vez el secretario de Ciencia y Tecnología. Él también quiere. Porque creo que hace falta un gran esfuerzo de coordinación. Solo el que nos sentemos en la misma mesa, todos los que tenemos algo que ver con esto, y aunque no estemos de acuerdo en mucha cosa, el estar en una misma mesa con algunos objetivos en común va a ir cambiando pasos. Estoy convencida que hace falta ese esfuerzo y después hará falta más plata, más infraestructura, no sé. Pero por algo hay que empezar. Y hace falta una propuesta. ¿Cuál es la política científica que tiene que tener Uruguay? Falta esa propuesta. Todos tenemos algo en la cabeza, pero no hay una propuesta concreta. Yo creo, yo no la conozco, y me gustaría conocerla si existe. Que vaya más allá de la institucionalidad necesaria. ¿La Academia de Ciencias tiene algo para decir al respecto? Porque te acaba de culpar. No. Te acaba de culpar de que nadie, que no hay una propuesta. Estoy bromeando, digamos. No, pero es cierto. ¿Hay algún grupo pensando una propuesta de cómo debiera estructurarse la política científica en este país? Por supuesto, y hay varios grupos. Y después se pasan teléfonos. Y... No. No es un problema de teléfonos. Es un problema de definición política. Los mismos que están diciendo que el asunto es hacer, no pensar, son los que, frente al reclamo que hizo la Academia Nacional de Ciencias, que fue firmado por todos los precandidatos, de que en el quinquenio se comprometían a elevar por lo menos a un 1% del producto la inversión en ciencia y tecnología. Y estoy completamente de acuerdo con Judith. Con 0,35, que es la inversión actual, estamos desaprovechando la base que tenemos. Pero si esos que dicen el asunto es hacer, no pensar, también dicen, como han dicho, yo no estoy de acuerdo con eso del 1% porque no tendríamos cómo gastarlo. Claro, lo que ocurre es que no tienen ideas. Es lo mismo que la discusión en educación. La cuestión es el 6%, pero no es solamente el 6%. El informe del INED, con una claridad meridiana, establece lo que es un secreto a voces. Primero, que en este gobierno no se va a llegar al 6%.
Pero segundo, y lo prueba, que el tema clave no está allí. El tema clave es que no se advierte en las autoridades de la educación criterios prioritarios para llevar adelante ese presupuesto superior. Lo mismo ocurre en el campo de esta institucionalidad científica que no termina de definir un camino científico. Por eso yo digo, pruebas. La Secretaría tendrá muchas incertidumbres, pero voluntad política. Hace 6 meses que está pendiente. Es una prueba de no política. Es una prueba de jerarquización negativa por la ausencia. Y también quiero decir, coincido totalmente con David, yo creo que la sociedad uruguaya necesita más ciencia en muchos espacios. Y la tiene. No toda la ciencia que necesitaría, pero la tiene. Ahora, el Estado, por ejemplo, y no quiero hacer una generalización injusta, pero en muchos lugares requiere, pero en forma inmediata, la inversión de más científicos. Y sin embargo, quienes debieran incorporarse, que son científicos y que los hay en el Uruguay, son sustituidos por gente que no es científica y que entra por otros motivos, voy a ser prudente, como suelo serlo, no científicos. Entonces, yo creo que aquí forma parte. Muchos jerarcas del gobierno se enojan cuando se señala, y habemos mucho en la sociedad uruguaya que estamos diciendo esto, que falta agenda, falta convicción, falta energía de transformación. Bueno, si quieren una prueba, lo que está pasando en ciencia y tecnología es una prueba mayúscula en esa dirección. Y quiero ser justo, y no porque esté aquí. Me consta que Carolina Cose cuestiona esa visión. Lo que ocurre es que no tiene el respaldo, no es, no puede, no tiene la correlación. Parece no ser, tiene usando tanto sinónimo, pero respaldos. Es decir, la postura que prima en el gobierno no es la de Carolina Cose. Y todos sabemos la de quién es. Bien. Esta mesa ha hablado. Bueno, se picó. Se picó un poco. Se picó un poco. Con la mano en el corazón. No, sí, yo siempre tengo la mano en el corazón. Acá lo que importa es construir. Y lo que importa es construir para el futuro. Yo no estoy de acuerdo de corazón con que este gobierno no tiene agenda, porque desde que soy ministra me he visto mucho más forzada que cuando era presidenta de Antel a tener un contacto mucho más estrecho y seguido con la realidad. Mucho más, porque mis ámbitos de trabajo han aumentado mucho, la variedad de mis ámbitos de trabajo. Y entonces he tenido la oportunidad de ver toda la realidad a lo largo y ancho de todo el país, que no es la realidad de este ámbito. Entonces hay que reconocer que el gobierno viene llevando adelante una agenda amplia, extensa, y tiene pendientes. Yo insisto con que creo que es muy necesaria una política científica y que es una política que tiene que ir mucho más allá de lo que hay que investigar, mucho más allá. Y estoy dispuesta a ayudar. Y estoy segura que habemos muchos que vamos a ayudar. Y estoy segura que tenemos que estar sentados en la misma mesa todos, los que estamos de acuerdo en una forma y los que no estamos de acuerdo. Los que dicen que hay que hacer y no pensar, también tienen que estar en la mesa. Y ustedes, nosotros, aquellos, y reconocer los adelantos que ha tenido Uruguay,
no lo dije, ya voy a terminar, pero hay una cosa que he visto también, no me quiero arrogar que soy la única que conoce al país, ni mucho menos, pero me di cuenta de la importancia del esfuerzo de descentralización que hizo la universidad. Es notorio el cambio que eso ha significado en algunos lugares del país. Y lo digo también de corazón. Y esa es una base que tenemos para construir esa política de Estado científica muy importante, que no está solo en Montevideo. Nada, eso. Yo creo que nos tenemos que sentar a la misma mesa, los que sean, y trabajar una propuesta que yo no conozco. Pero que yo no la conozca con lo que me interesa el tema, también es un signo de que hay alguien que no la está comunicando bien. Entonces, lo que propongo es trabajemos una propuesta. Qué peleadora que sos para ser conciliadora, Carolina. También. Vamos a pasar al otro tema, que es seguir hablando de lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ir de nuevo al carril de esta modalidad que habíamos acordado antes. Cada uno va a tener 2 minutos. Vamos a empezar ahora por la derecha. Vamos a empezar por Gerardo, que no está ubicado a la derecha, pero sí está ubicado a la derecha. El tema de este segundo segmento es si existe o es productivo pensar en términos de investigación versus innovación, ¿no? Si la innovación debiera ser el espejo en el cual Cenicienta quisiera mirarse y la investigación fuera un subproducto solamente válido cuando hubiera innovación. Porque a veces parece que hubiera esa dicotomía, ¿no? No, una cosa es investigar cómo funciona una célula y otra cosa es innovar. Y queremos un país de emprendedores, innovadores, y el problema es que nuestros científicos no son emprendedores. Son gente que se dedica a investigar cosas. Gerardo, ¿lleva a algún lugar fértil la discusión investigación versus enfrentada con la innovación? Primero tengo que empezar con otra aclaración. Estoy a la extrema izquierda, no a la derecha. Por lo menos este es un típico, diría el maestro Carlos Bá Ferreira, un antagonismo de falsa oposición. Esto resulta obvio. Pero no resulta tan obvio cuando uno ve que, bueno, se reivindica innovar, es decir, hacer, contra investigar, es decir, pensar. A mí, yo soy absolutamente pluralista, intransigentemente pluralista, y quiero que estén todos, pero me inquieta un poco el que para discutir ciencia estén aquellos que reivindican el hacer contra el pensar y que suponen que el hacer es ajeno a la ciencia y que la ciencia es un juego diletante de pensamiento abstracto. Bueno, no lo creo. Reivindico plenamente el espacio de la ciencia. Creo que es extraordinariamente positivo que en el Uruguay tengamos, por ejemplo, a Julio Fernández, que es un experto en el sistema planetario y que es el segundo uruguayo reconocido en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Pero si un cometa viene para la Tierra, que se preocupen los norteamericanos, no nosotros. Lo que ocurre es que aquí está un eje que tenemos que discutir, que, bueno, el emprendedurismo, que muchas veces en esta visión de hacer y no pensar, es como el gestionismo frente a la política. Esta idea de reivindicar la gestión. Yo soy un gran gestor, no soy político. Bueno, a mí me preocupa mucho esa definición, Y sin embargo, también me preocupa mucho cómo se distribuyen los fondos y cómo se subalterniza la visión de la investigación en ciencias básicas. ¿Por qué? Porque se supone que ciencia básica el Uruguay no debe tener. Ahí hay toda una definición política. Política. Que es que el Uruguay consuma, fundamentalmente a través de la inversión extranjera directa, la ciencia que traen los inversores de afuera, y que acá, a lo sumo, seamos emprendedores con ciencia ajena.
Lo decía muy bien y de manera muy efectista Jorge Valle hace 20 años. Hay que importar científicos rusos. Ahora que están baratos, cuando se había caído la Unión Soviética, hay que aprovechar para traer científicos rusos. ¿Cuál era la idea? Un país como Uruguay no necesita tener una comunidad científica, no necesita debatir teoría, tiene que ser experto en hacer, no pensar. Bueno, yo estoy en las antípodas y creo que eso es algo más que una no política, es una política contra la que creo haber señalado algún indicio de que estoy en contra. Bien, muchas gracias, Gerardo. Pablo Zunino, IBCE, Instituto de Investigaciones gracias. Biológicas. Supongo que ya sé para qué lado vas a ir. Sí, evidentemente la innovación como término se ha puesto de moda, ¿no? Además, es cuando uno se pone a leer e investigar un poco estas cosas, es decir, cómo hay discusiones de procesos que nosotros creemos que ocurren acá y los vemos reproducidos con sus variantes, con sus especificidades en todos lados, particularmente, empezando por la región y nuestro continente, ¿no? La innovación es un concepto de moda que se introdujo por Schumpeter a principios de las primeras décadas del siglo XX, que tiene una dimensión fundamentalmente económica, ¿no? O sea, es explotar nuevas ideas, pero tiene una dimensión económica. De hecho, actualmente las secretarías de innovación y las agencias de innovación están todas insertas en los ministerios de economía, en las agencias que fijan la política económica de un país. Y de ahí, en muchos casos, la fortaleza que tiene, sobre todo por manejar cada vez más recursos, en gran medida a expensas de la gente y los grupos que piensan, como dice Gerardo, que se dedican a generar conocimiento científico. Y la ciencia y la innovación tienen una relación conflictiva. Hay quienes, a quienes nos referíamos hoy, y nos dicen que no vale la pena pensar, plantea que la innovación es fundamentalmente una actitud de vida, ¿no? Y que incluso cuestionan el término de ciencia, tecnología e innovación, lo plantea como una categoría ficticia que no tiene razón de ser su vínculo, ¿no? O sea, disocian, ¿no?, la capacidad de innovar, de generar ideas y sacarle beneficio a esas ideas, disocian que no es plantea que no es necesario que eso esté sustentado por la generación de conocimiento, cosa que para mí es un error mayúsculo, ¿no? De hecho, cuando se discutió la creación de la secretaría tan famosa, incluso se discutió en el grupo en que se confrontaban de alguna manera la academia y los representantes del Poder Ejecutivo, una discusión muy seria en cuanto al nombre, si era Secretaría de Ciencia y Tecnología o Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y se impuso el criterio de los que actualmente dicen que no vale la pena pensar, entonces se llama Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y esa discusión estuvo en la creación, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia de Chile, en que también fue exactamente la misma discusión, solo que en Chile primó la otra vertiente de ciencia, tecnología e innovación. Acá eso es riesgoso en el sentido que no niego la innovación, pero sí cuando y como vemos en muchos casos eso se hace, el fortalecimiento de esos conceptos y de la traducción de esos conceptos en hechos implica el retaseo de la voluntad primero y después los recursos para la ciencia, para la generación de conocimiento, para alimentar y preservar y estimular los ámbitos para pensar y crear. Bien, ya estamos en el tiempo, Pablo. Y como decía Gerardo, citaba a un político también, yo cito a un político del mismo partido, cuando Julio Sanguinetti, en el 10 de junio de 1986, en el día decía: pensar que un país como el nuestro puede investigar ilimitadamente en ciencia básica es una utopía. Entonces ahí el problema es que parte de esos conceptos, llegando de una manera u otra, creo que
sí, se amplían y bueno, y tenemos que confrontar con ideas y bueno, y preservar el espacio de la creación y el conocimiento científico. Bien, gracias. Ahora es el turno de Judith, que yo sé que es difícil cambiar la carta orgánica de la universidad, pero a la docencia, a la investigación y la extensión, ¿no están pensando en agregar una unidad de innovación a la Universidad de la República? A ver, a mí me parece que la ciencia y la innovación tienen una identidad muy profunda, porque si la ciencia es, en alguna medida, resolver problemas, la innovación, sin duda alguna, es resolver problemas. Ambas son actividades profundamente creativas y la asimilación de la innovación con la economía es de un profundo reduccionismo. Entonces, dicho esto, me voy a centrar en lo que está planteado aquí, que es una percepción de la innovación como una cuestión económica. Pero me parece, quiero aclarar que no lo acepto, que la innovación es otra cosa. Dicho esto, la innovación científica es un proceso que transcurre en ámbitos académicos y que en todo el mundo es financiado con recursos públicos. En cambio, la innovación, esta que no es, pero es un proceso cuyos actores y financiadores en todo el mundo son las empresas. Sin embargo, son muchas las políticas públicas que en los países desarrollados se despliegan para fomentar la innovación. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de que son las empresas, por qué los gobiernos, todos los gobiernos de todos los países desarrollados, tienen políticas fortísimas de innovación? Porque entienden que la innovación es absolutamente clave para el desarrollo económico. Ahora bien, ¿esto quiere decir que necesariamente tiene que haber colusión, tiene que haber conflicto? Hay políticas de innovación que no le sacan un peso a la ciencia, sino que al revés, se lo agregan sin la vía directa presupuestal, la compra pública tecnológica, el uso de los recursos públicos para satisfacer la fenomenal demanda de conocimiento del sector público, que es el sector que, agregado, demanda más conocimiento de toda la sociedad, acá y en todas partes. Si eso se dirige no hacia afuera, sino hacia adentro, las cosas cambian. Por supuesto, hay veces en que en la misma bolsa de plata las cosas compiten. Por ejemplo, cuando se quiere pagar el primer universitario en una pyme, probablemente eso entre en algún tipo de conflicto. Pero el punto central es no plantear un juego de suma cero. Buscar que la política de investigación e innovación se articule en toda la gama que va desde las preguntas más fundamentales a las más aplicadas en torno a grandes problemas nacionales. Y es una tarea difícil, que muere antes de nacer si lo que predomina es el cortoplacismo y soluciones ya. Soluciones ya mata todo. Y naturalmente el ciclo de cada 5 años, etcétera, etcétera, es un gran problema cuando no hay políticas de Estado, que eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho 20 veces. Ahora bien, la investigación científica siempre deberá ser financiada con fondos públicos, porque produce fundamentalmente conocimiento que debería ser un bien público. La innovación empresarial debería ser financiada por las empresas, pero en un país como el Uruguay, donde la innovación empresarial es estructuralmente debilísima, si no hay políticas de innovación que ayuden a las empresas a innovar, no vamos a usar ciencia. Entonces, allí hay un problema muy serio, y ahí viene lo que dice Zunino. Hay un gran problema ideológico. Los que dicen la ciencia por acá y la innovación para acá no entienden nada, no saben nada, no han estudiado historia, no tienen idea de cómo se producen los procesos de desarrollo. Es desesperante. Es realmente una ignorancia que nos está matando junto con la soberbia y el poder. Entonces, dicho esto, muy claramente tenemos que articular políticas de innovación y políticas de ciencia como manera de, justamente, no plantear las cosas en términos de conflicto, sino en términos de una cooperación sinérgica absolutamente imprescindible. Gracias, Judith. Veo que Carolina siente, pero algo para agregar va a tener, seguramente. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dijo Judith, pero así, todo,
suscribo absolutamente todas las palabras que dijo, y hay que favorecer lo que nos aglutine, discutir en una misma mesa y no caer en falsas dicotomías. En un país tan pequeño tenemos que aprovechar todos los recursos y tironear de todo con un objetivo común. Pero estoy absolutamente de acuerdo con todas las palabras de Judith, es lo que tengo que decir. Bien. El secretario. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero creo que hay tanta confusión en esto de la innovación. Hay tanta confusión, ¿verdad? Porque supuestamente nosotros tendríamos que, a lo que estamos hablando ahora de innovación, ponerle un apellido, ¿verdad? Pues estamos solo con el nombre, pero es la innovación de base tecnológica. Porque hay otra innovación que defienden un montón de actores y que es absolutamente necesaria, que no es la innovación de base tecnológica. Hay innovaciones que son simplemente organizacionales y siguen siendo innovaciones, ¿verdad? Innovaciones que salen del Estado. Pero yo lo único que quiero es resaltar algunas cosas. Y acá me va a salir el profe de adentro. Fíjate vos lo que te voy a decir. Me va a salir el profe de adentro y ya es muy, muy poquito. A mí me gustaría discutir con los que plantean estas falsas oposiciones y demostrarles que a lo largo de la historia, ¿sí?, los mayores innovadores o los que generaron las innovaciones más importantes para gran parte de los aspectos del desarrollo de la sociedad a nivel mundial fueron los científicos básicos. Fíjate vos, si no hubiera sido un innovador el que descubrió la penicilina. ¿Quieren algo más innovador que eso? No estaban ni buscándolo, ¿verdad? O los que acá estamos en el Instituto de Investigaciones Clemente Estable, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que lo descubrieron cuando se lo estaban dando una droga a un tuberculoso y estaba contentísimo. Y alguno tuvo la innovación de decir, epa, esto está haciendo alguna otra cosa, vamos a utilizarlo para eso. ¿No es innovación? Y bueno, y ni que hablar de la innovación del Viagra, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Está clarísimo, ¿verdad? Estaban buscando un vaso dilatador y miren a la innovación que lleva. Y lo estaba buscando un científico básico. Entonces, yo creo que estas falsas oposiciones son algo a lo cual un país evidentemente no puede llegar. ¿Sí? No puede llegar. ¿Y saben cuándo se llega a esto? Y eso es lo peor de todo. Hay una palabra que yo le uso mucho a mis alumnos, ¿sí?, que es la serendipia científica. Si nosotros le cortamos la serendipia científica a nuestros jóvenes investigadores a través de estos dilemas vinculados a la innovación o a la ciencia básica, cercenamos la creación de conocimiento y la formación de los grandes científicos jóvenes que queremos en este país. Yo a veces miro los formularios y creo que todos nosotros sufrimos los formularios. Y decimos, nos ponemos a llenar un formulario y te dicen el proyecto de investigación, ¿cuál va a ser su hito número uno? Que en 3 meses voy a tener tal molécula desarrollada. Ni nosotros nos las creemos, ni nosotros nos la creemos. Y encima de eso, si aparece una innovación en el medio, ¿verdad?, de eso, ¿la vamos a borrar? Porque eso es ciencia, no es innovación. No tiene sentido, ¿verdad? Podemos hablar 10.000 años. Gracias. Es interesante porque Eduardo terminó casi donde yo iba a empezar. Lo teníamos arreglado, en realidad. Es verdad, sí. Yo he tenido algún proyecto en el que más o menos prometí que iba a curar el cáncer en 2 años con un becario y $30.000. Porque si lo que decía era que iba a estudiar cómo sintetiza un producto natural, no me daban la plata nunca. O sea, somos parte de la solución y del problema, porque hoy comentábamos con Susana, somos también, dentro del grupo de investigación, una especie de pequeña empresa.
¿dónde está la plata? Está en el arroz, pa, de golpe lo que estudiamos nosotros tiene pila que ver con el arroz y vamos todo para ahí. Y mañana es otra cosa, ¿no? También nos movemos porque nos lleva eso a sobrevivir. Y termino con dos cosas más bien cortitas. Una es, donde yo estudiaba había un profesor que su tesis doctoral había sido la invención de un aparato que se llama espectrómetro de masa de triple cuadrupolo. Eso había sido su tesis, o sea, y el tipo todavía cobraba royalties de la patente del invento de su tesis, ¿no? Bueno, esa persona defendía que el principal producto de una universidad son los recursos humanos que forma, no los descubrimientos objetivos y prácticos que logra, y lo decía en todas las clases, ¿no? Y creo que un poco es también que hay que entender eso, y que nosotros a través de la investigación formamos gente capacitada y gente con una cabeza que va a contribuir luego en otro lugar a la innovación. Y no necesariamente haciendo una empresa de garage, porque no puede ser que pensemos que todos nuestros egresados van a ser creadores de startups y vender aplicaciones de celular. No puede ser eso. También tiene que haber espacio para la innovación en otro tipo de organizaciones más grandes. Entonces, eso es lo que le da sostén al sistema, me parece a mí. Y la dicotomía es totalmente falsa. Hacemos investigación para crear cabezas abiertas a la innovación. Bien, perfecto. Discutamos un poco sobre lo que se habló. Quiero hacerte una pregunta, Carolina, porque creo que incluso si creyéramos en este modelo de emprendedores, hay una torpeza muy grande del Estado. No sé, pienso ahora en la investigación, por ejemplo, con el cannabis medicinal. Y si quisiéramos fomentar a nuestros investigadores de Clemente que se pusieran todos a trabajar sobre la marihuana medicinal, a la hora de poder hacer sus validaciones y lanzar sus productos, hay un Estado que está muy lejos aún de promover esa cultura emprendedora, ¿no? Bueno. Sí. El tema del emprendedurismo para mí tampoco es opuesto a lo que estamos hablando de innovación y de investigación, porque sucede que la crisis cultural que envuelve al mundo y al Uruguay también, y que lleva a que sea tan difícil motivar a los alumnos en las clases, en todas las clases, hace que la promoción del emprendedurismo, por lo menos como la ve el Ministerio donde yo trabajo ahora, tiene que ver con la posibilidad de democratizar el acceso a oportunidades para que no sean siempre los hijos de emprendedores los que sean emprendedores. Eso como primer cosa. Y porque a veces se promueve, o por lo menos nosotros intentamos promover, que se promueva el emprendedurismo como una promoción de liderazgo, como una promoción de animarse a equivocarse, de aprender a trabajar en equipo. Esas son las clases de cosas que el Ministerio trata de impulsar. Y hemos tratado de impulsar el diálogo con diversas instituciones de investigación y la generación de incubadoras para, y bueno, el Centro de Extensionismo Industrial, donde Judith también conoce, donde trabajamos en conjunto con la Universidad y la Cámara de Industrias, tratando de establecer puentes que comuniquen las distintas instituciones que investigan con oportunidades. El Pasteur tiene una incubadora, nosotros generamos una incubadora con el LATU y Antel, digamos, son distintas acciones que vamos llevando adelante, no solo nosotros, otras organizaciones que apuntan a tratar de alinear. Yo insisto con la necesidad de aglutinar y de tener una propuesta que aglutine y que conforme una política de Estado científica y que abarque todos estos temas de investigación, de base tecnológica y la otra también, porque los modelos de negocio en el mundo ya cambiaron, caso Uber, caso PedidosYa, caso Netflix, y los casos que se van a venir, no se van a vender más productos separados, se van a vender los servicios, no se va a comprar un lavarropa, se van a comprar la cantidad de lavados. O sea, todos esos modelos de negocio van a ir cambiando
y están conectados también con la innovación de base, gracias al avance tecnológico, pero no necesariamente de base tecnológica. Así que, no sé si respondí lo que me preguntaste, hablé de varias cosas. No sé si quiere, por la hora ya tenemos que estar pasando al próximo tema, pero bueno, Pablo. Creo que hubo bastante coincidencia en los enfoques, pero solo algún dos o tres datos, que esta no política y esta relación ciencia y tecnología inmersa, ciencia y tecnología e innovación inmersa en esa política tiene consecuencias. Y hablando, como hablaba Novi, que el capital, principal capital, decían de la universidad, pero yo digo de un país, de una comunidad, son los recursos humanos. Por ejemplo, estuve buscando algunos datos, y en los fondos para la investigación por excelencia que convoca la ANI, que son los Clemente Estable y los María Viñas, el año pasado una convocatoria modalidad 2, que es dirigida, leo textual a las bases, a investigadores en proceso de consolidación como investigador independiente, es decir, aquel que termina el doctorado y, bueno, y que está procurando generar su camino, y que en realidad los instrumentos a los que pueda acceder en esta etapa van a decidir si siguen ciencia y cómo siguen la ciencia. Y bueno, en el Fondo María Viñas, por ejemplo, hubo 159 proyectos presentados y se financiaron 26, lo que da un porcentaje de 16,3. Fondo Clemente Estable, 195 presentados, 34 financiados, 17,4. ¿No? Prácticamente, y promediando cada proyecto, alrededor de los $30,000 por proyecto en 2 años, en los que implica que ese investigador tiene que salir a hacer su camino. Y bueno, yo creo que acá estamos hipotecando gran parte de la chance de todas las esperanzas que estamos poniendo y citando hoy en esta mesa. Bueno, son los goles en contra de los que hablabas vos, ¿no, Gerardo? Todos esos que no... Sí. Más del 80% que no accedió a su financiación. Pero además, $30,000, ¿no? Las señales. Unos pocos reactivos, un apoyo, algún científico con DT, y no son tampoco un platal. Una política científica, entre otras cosas, son incentivos. Incentivas un rumbo o incentivas otro. Me temo, y coincido 101% con lo que acaba de decir Pablo, que si uno ve la estructura de incentivos en los espacios de concurso, claramente se está incentivando, incurriéndose en el grave error de dualizar innovación versus investigación científica, en el emprendedurismo. Es como que se está incentivando a hacer, pero no pensar. Creo que la señal es equivocada. Y voy a dar un ejemplo histórico. El gran innovador, o uno de los grandes innovadores, me acuerdo que Mario Yebor decía que había sido el mejor rector de la historia de la universidad, se llamaba Eduardo Acevedo. Dicho sea al pasar, sin ninguna sorna, el primer presidente de ANCAP. Pero qué presidente. Fue un rector que fundó la Facultad de Agricultura, la Facultad de Agronomía. Ya eso lo dejaba en la historia. Que debatió con Valle y Ordóñez cómo formar recursos humanos. Fue el que salió y trajo a Berger, trajo a Bauhaus, la matriz alemana. Ahí había un debate. Don Pepe decía que había que traer a los referentes científicos del mundo acá para que formaran acá. Mientras que Eduardo Acevedo decía, no, hay que mandar a los estudiantes afuera para que luego vengan. Bien. Luego fue 2 años ministro de Industria durante la segunda presidencia de Valle. Y cuando, y acá la miro a Judith porque fuimos jurados, cuando en el Fondo Barrán convocamos a los concursos, el que ganó era un proyecto, era un trabajo que se llamaba el proyecto Eduardo Acevedo. El proyecto Eduardo Acevedo era cómo en 2 años un ministro creaba
las estaciones agronómicas, creaba el Instituto de Geología, creaba el Instituto de Pesca, creaba el Instituto de Minería, lo cual nos revela justamente que la afirmación de ese link virtuoso entre investigación e innovación tiene que ser la clave. Para hacer, hay que pensar. Y verlos de manera contradictoria, para un país de la escala de Uruguay, es un horror. Y esto también tiene que ver con otras cosas que un país de la escala de Uruguay tiene que tener los ojos muy abiertos. Cuando hablamos de política exterior y decimos, el eje es buscar mercados, por supuesto, el Uruguay no puede vivir hacia adentro. Ahora, el tema son los costos de una política. Entonces, cuando decimos, estamos dispuestos a firmar, por ejemplo, liberalización de la propiedad intelectual. Acá estamos discutiendo ciencia. Y los que estamos en contra de la liberalización de la propiedad intelectual, de la apropiación de la lógica del conocimiento en una sociedad como esta, no es que estemos en contra de ampliar mercados. Todo lo contrario. Cuando se habla de que con tal de tener más mercados tenemos que liberalizar las compras gubernamentales, tema clave del que habló Judith, estamos hablando de política científica. Todos los países desarrollados han tomado el instrumento del Estado como un instrumento para incentivar determinados desarrollos, entre otras cosas, determinados desarrollos científicos. Y finalmente, yo estudié hace 2 o 3 semanas un estudio formidable de la Unidad de Planificación Estratégica de la OPP que cruza 2 variables críticas para el Uruguay. Por un lado, la evolución demográfica y por otro lado, el problema de su estructura productiva. Y teniendo como variable estratégica el tema del empleo, que es el gran tema de la robótica, de la economía digital, del e-comercio, etcétera, etcétera. Y concluía algo realmente inquietante, que en el 2030 el problema de los uruguayos no va a ser la falta de empleos. El problema de la mayoría de los uruguayos es que no van a estar capacitados para la mayoría de los empleos que va a haber. Para responder a ese desafío hay que pensar y hacer. No solo hay que hacer. Y por supuesto se necesita mucha innovación, pero articulada con mucha investigación. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más sobre este tema? Porque si no pasamos al restante, que también es una falsa dicotomía, pero está planteado, si debiera enfrentarse la ciencia nacional, si existe algo así como una ciencia nacional a la cual se debieran dedicar los científicos uruguayos, y una ciencia internacional de otros temas que nosotros, por nuestra escala y porque somos un país pequeño, no deberíamos investigar, si igual ya lo están estudiando los países desarrollados y grandotes. ¿Hay una ciencia nacional en oposición a una ciencia internacional a la hora de fomentar políticas científicas? David. Yo creo que no hay nada nacional y no es una afirmación deportiva. Yo creo que la comunidad científica uruguaya está inserta en la comunidad internacional. Tiene incontables vínculos, los que crecen cada vez más y los investigadores más jóvenes construyen esos vínculos cada vez más rápido y nosotros, desde el gobierno también y desde el Estado se fomenta eso con becas, con intercambios y eso. Creo que eso se hace bien. Creo que cada vez más la cabeza de la gente es todo el mundo. O sea, no, así como no estamos... estamos de repente pendientes de lo que pasa en la política en nuestro país, pero también nos preocupa lo que dice el presidente de Estados Unidos o lo que pasa en Cataluña. La ciencia es una, y Uruguay y los científicos uruguayos son un actor
dentro de ese universo que va evolucionando. No estoy seguro si capté la idea de la pregunta, pero cuando la leí me dio esa impresión de que yo veo a los investigadores uruguayos como parte de una comunidad mucho más grande y cada vez más con los ojos afuera y adentro, diciendo, mirá lo que pasa en Finlandia y mirá cómo nos va a nosotros. Una vez me contaron que Nueva Zelanda, cuando empieza a decaer un poco su economía, estudiaron el modelo uruguayo porque decían, estos decayeron mucho más rápido que nosotros. Y nosotros, y con tiempo empezaron a ver cómo mejorar eso. Y bueno, y nosotros hoy decimos, pa, Nueva Zelanda, Finlandia, mirá dónde estamos. Creo que esa es la visión, es tratar de ser un actor en el mundo haciendo el rol, el mejor rol que uno puede hacer. Bien. Eduardo. O Carolina. A ver. A mí también me resultó bastante antinatural la separación, porque entiendo la misma inserción. Lo que agregaría es que quizás, no sé cuál era la intención de la pregunta, pero quizás lo que habría que tener es tomar los problemas nacionales e incentivar un rumbo hacia la resolución de problemas que tenga el Uruguay, desde problemas de malnutrición o de malnutrición, por ejemplo, o cualquier otro problema que tenemos en Uruguay, tomar los problemas nacionales como un pretexto para promover investigación científica en ese sentido. Y ahí me parece que sí falta también y que debería formar parte de esa política de Estado que tenemos que construir este lineamiento, ¿no? Partir de las necesidades de inclusión social para resolver esos temas. Yo me tengo que ir, pero realmente los quiero invitar a trabajar en conjunto. Yo le voy a dar todo el soporte, todo el apoyo a la Secretaría cuando esté configurada finalmente, pero con o sin Secretaría, abro el Ministerio de Industria y Energía para un trabajo en un equipo tan grande como quieran para la elaboración de algún documento, un acuerdo mínimo para empezar a trabajar en una política de Estado de ciencia. De corazón lo digo y además creo, los que me conocen saben que puedo poner muchas horas y compromiso para trabajar en eso. Lamento mucho, pero me tengo que ir. Digo, pido un aplauso con la esperanza de que aceptemos esta invitación que ha hecho. Y aprovechemos la culpa de que se tiene que ir antes y tuvo que hacer la invitación para tomarle la palabra. Bien, Judith, te toca un poco la pregunta, no sé si había quedado... Perdón, Eduardo, ibas ahora vos. Que va un poco con lo que se mencionó recién, me parece, el espíritu de la pregunta. Si los científicos uruguayos debieran solamente pensar en los problemas que tiene el Uruguay, con lo cual un poco ya lo contestaste vos, ¿no? Si se arruina esa cosa de lo azaroso que pasa en el laboratorio, por más que uno ponga ganas en erradicar la malnutrición infantil, capaz que... capaz que es un tema más de política, ¿no? Pero... ¿hay problemas de los científicos uruguayos que deberían ocuparse y dejar de lado todo el resto de los problemas o los científicos? Ahora sí. Un curso de sonido, la facultad no me llama más. La pregunta me quedó como media así, a mí también, dando vueltas en la cabeza. Pero está, partamos de una base, ¿está? Que es la ciencia, es ponerse en la frontera del conocimiento. Entonces vos me decís, yo me pongo en la frontera del conocimiento y en esa frontera del conocimiento tomo aquellos aspectos que me sirven para resolver problemas nacionales, aplaudo. No me cabe la menor duda. Pero si para resolver problemas nacionales no voy a estar en la frontera del conocimiento, entonces estamos sonados. Eso creo que es
tan claro como el agua, ¿no? Eso está bien. El tema es cómo convencer, cómo convencer. Yo realmente, colegas, el otro día, escuchando un noticiero en la televisión de un discurso de un profesional universitario que supuestamente dirigía la cadena productiva más importante de este país, que es la cadena agropecuaria, su discurso lo terminó diciendo tres palabras: competitividad, competitividad y competitividad. O sea que me dio ganas de romper la televisión, porque la competitividad de esa cadena productiva pasaba por el tipo de cambio, pasaba porque nuestros trabajadores rurales no tuvieran los salarios que hoy tienen. O sea, teníamos que mejorar eso. Pero en ningún momento pasó el tema, porque tenemos que meter ciencia y conocimiento y darle valor a nuestras cadenas productivas a través de nuestros científicos y ahí lograr competitividad. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Creo que eso es esta pregunta, o de alguna manera, ¿cómo me gustaría a mí que entre todos pudiéramos traducir esta pregunta, ¿no? Es un poco eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Judith. Bueno, esta pregunta a todos evidentemente nos ha provocado dudas. Y déjenme leerles lo que a mí me llegó. Ciencia nacional e internacional. ¿Existe una ciencia nacional? ¿Se puede resolver problemas locales sin investigación científica internacional? ¿Se plantea un riesgo de pérdida de calidad científica al plantear este dilema? Bueno, yo soy una persona relativamente disciplinada e intenté contestar lo que está acá. Y la primera cosa que tengo que decir es la siguiente. Acá casi todos ustedes son científicos básicos, pero la palabra ciencia es mucho más amplia. ¿Está? Yo, aunque de pecado juvenil soy ingeniera, soy una científica social. Y créanme que habiendo vivido en los dos mundos, el nivel de complejidad de los problemas que abordamos los científicos sociales no le envidian nada a la complejidad de los de ustedes. Estamos todos en el mismo barco. Y entonces, desde esa perspectiva voy a contestar. Es decir, no voy a contestar solo desde una perspectiva de ciencia fundamental, de ciencia básica. Cuidado, que la ciencia fundamental más importante es la filosofía. Entonces, tenemos que aclarar de qué estamos hablando. Y si entendemos por ciencia el proceso organizado de buscar respuestas a ciertas preguntas, por supuesto que hay ciencia nacional. ¿O acaso las preguntas cuyas respuestas se buscan son similares en todas partes del mundo? Suponemos, por supuesto, que estamos hablando de todas las ciencias, y no solamente de aquellas a las cuales ustedes en particular se dedican, que por su carácter más universal son efectivamente más internacionales. Las respuestas que ustedes encuentran acá a las preguntas que ustedes se hacen dentro de vuestras áreas son las mismas que puede encontrar en otra parte. Pero si yo me pregunto por estructura social, no voy a poder encontrar la misma respuesta acá que en Francia, en Argentina o en Brasil. Y probablemente si ustedes se preguntan por enfermedades que tienen cierto tipo de prevalencia acá, o si es obvio lo que estoy diciendo. Entonces, la otra pregunta, ¿se puede resolver problemas sin investigación científica internacional? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero cuidado, la ciencia internacional no le da respuesta a un montón de preguntas nacionales. Y entonces simplemente, digamos, ¿no? La cuestión queda un tanto absurdamente planteada. Claro que hace falta ciencia internacional, pero por supuesto hace falta ciencia nacional. Ahora bien, yo quiero anotar un punto en particular que tiene que ver con la tercera pregunta dentro de esta cuestión. ¿Se plantea un riesgo de pérdida de calidad científica al plantear este dilema? Quizá convenga reformular la pregunta de manera más franca, haciendo que el dilema aludido aparezca más claramente. ¿La ciencia dirigida a la resolución de problemas nacionales plantea un riesgo de pérdida de calidad científica? A ver, ¿de qué estamos hablando?
Entonces, ahora sí me voy a meter con un tema muy caliente, que es el siguiente. Tenemos que definir qué entendemos por pérdida de calidad científica. Si por calidad científica entendemos el número de artículos publicados en revistas internacionales de factor H mayor que X, sin duda alguna el dilema está correctamente planteado en términos fácticos. Ocuparse de temas de interés eminentemente nacional disminuirá el número de artículos publicados en dichas revistas y, por lo tanto, disminuirá la calidad científica. No puede haber error más garrafal que medir la calidad científica de esta manera. Eso atenta contra la ciencia, atenta contra el desarrollo. Ya lo dijo el PDCIBA en el año 2004, si quieren vayan y miren lo que el PDCIBA dijo en materia de cómo no había que hacer la evaluación de calidad científica. Entonces, cerrando esta cuestión, está mal, pero muy mal planteada el dilema. Se puede hacer ciencia de primera división atacando los problemas nacionales. Como bien dice Manta, no se pueden atacar los problemas nacionales si no se hace ciencia de primer nivel en la frontera. Y desde todas las perspectivas, aún desde la perspectiva más pequeña y más local, uno puede sacar conclusiones generales que puedan llegar a ser de interés para el resto del mundo. Pero para eso no se puede asimilar calidad con producción internacional, porque la producción internacional está cada vez más sesgada hacia problemas que invisibilizan la producción académica dirigida a problemas nacionales. Y ese es un problema mayor de nuestro sistema académico. Y yo insisto, esto está probado como problema a nivel internacional, está empezando a emerger acá como problema nacional, problemas cada vez más fáciles, menos complejos, que me permitan producir papers más rápido. Cuidado con una deformación que nuestra propia comunidad académica está introduciendo en el sistema. Porque así ni vamos a resolver los problemas nacionales, ni vamos a contribuir con lo que es nuestra principal responsabilidad como científicos, que es, porque al final de cuentas somos funcionarios públicos y el erario público nos paga los salarios con el desarrollo nacional. Obviamente es inevitable manejar características de lo local, de lo encuadradamente nacional, cuando nos referimos a la situación geográfica de los investigadores, de las instituciones, cuando se manejan los fondos, se establecen los proyectos, las instituciones y las organizaciones son nacionales, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANSIU, los congresos nacionales, evidentemente, son categorías que se manejan. Yo creo que como primera cosa, y hoy lo mencionaba Álvaro Mombrú, por ejemplo, en su intervención en la mesa inaugural, una de las cosas que hay que cultivar es la promoción de la ciencia como parte de la cultura de nuestra comunidad. Es decir, que la ciencia encuentre su lugar en el conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y las costumbres que nos caracterizan como comunidad, como país. Creo que esa es una de las primeras y mejores dimensiones que se deben reivindicar de la ciencia nacional. Es claro que puede haber intereses particulares originados por necesidades nacionales que, ante la cual se planteen problemas científicos que es importante resolver. De todas maneras, por más que se parta de un problema que se caracterice como nacional o surja de una necesidad nacional, el aporte al conocimiento va a ser universal, ¿no? Y ahí coincido en lo que decía Eduardo. Por ejemplo, no puede haber renunciamientos en hacer la mejor ciencia posible, de mejor calidad, y que sea cumplir con los parámetros de excelencia que tenemos que poner nosotros como científicos. Sí, creo que veo como
con cierto temor, por ejemplo, en instrumentos concretos que se manejan, por ejemplo, algunos fondos sectoriales, no todos, algunos, en particular de la ANI, en que se empiezan a confundir, se están confundiendo, es decir, la necesidad de generar información para resolver problemas o que tiene que manejar un ministerio o una agencia o una empresa nacional para resolver un problema, confundir eso con que eso sea el aporte a la investigación que hace la principal agencia financiadora. Y creo que eso es un riesgo y que hay que estar alerta. En el hemisferio norte, en muchos casos, esa información es necesaria para establecer políticas, para sanitarias, de índole productiva, pero eso no sustituye los fondos, no sustituyen los fondos genuinos para la investigación. Incluso eso plantea problemas hasta el manejo de la información, porque en algunos casos, en algunos fondos, ya se establecen límites a la confidencialidad de la información en eventuales productos emanados de proyectos financiados por la ANI. Entonces, creo que eso es importante. Evidentemente hay que cultivar, la ciencia es por excelencia generación de conocimiento y eso tiene que tener el mayor alcance posible. Hay que estimular las mayores redes y conexiones que promuevan la generación del conocimiento científico de mayor calidad. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue la preocupación del instituto en poder lograr y que se logró que en contratos de horas de docencia e investigación pudieran acceder, no a los cargos presupuestados, porque eso está establecido por ley del funcionario público, pero sí que pudieran acceder jóvenes investigadores extranjeros, estimulando el intercambio, el aporte, que sería bueno además que eso fuera parte de un círculo virtuoso, es decir, que pudiera venir el que quisiera y que pudiera irse el que quiera, así en un continuo intercambio. Con respecto a lo que planteaba Judith, es un tema polémico. Entiendo si hay medidas de la producción que hay que discutir, que obviamente, conocemos por ejemplo el factor de impacto de las publicaciones internacionales, es una medida sesgada, que manejan además empresas privadas, en bases de datos la mayoría de las veces cerradas, pero eso no puede sustituir la medición y la valoración de la calidad científica de la producción. Y ahí tenemos, yo creo que hay que tener mecanismos que nos midan a nosotros, pero a nivel internacional, y tenemos que cumplir con los estándares internacionales de control de calidad científica y que nos planteen el desafío cada día de superar esos límites y de poder llegar a los parámetros más altos posibles. Y eso sirva para la evaluación del científico, de los grupos, de las instituciones, y que sean parámetros internacionalmente tomados, que sean estandarizados y que exijan y valoren ese tipo de producción. Bien, Pablo, gracias. Ahora vamos a escuchar a Gerardo, entonces. Sí, yo creo que el problema está mal planteado. La primera clave para entender al Uruguay es su escala, pero su escala sobre todo poblacional, más que geográfica. Su escala poblacional lo hace un país pequeño, no así su escala geográfica. Lo es en relación a sus dos gigantes vecinos. En esa lógica, el Uruguay nunca encontró un desarrollo virtuoso en clave provinciana. Entonces, plantearse, yo cuando escucho hablar de hacer algo a la uruguaya, tiemblo. Porque es provincianismo. La discusión es otra, y es, en el sentido más radical, ideológica. Es cómo estar en el mundo, sobre todo en este mundo de un globalismo extremo, que obviamente nos,
nos complica, nos perjudica, y que debiéramos discutir. ¿No? En esa perspectiva, ¿cómo estar en el mundo? Por supuesto, lo que aquí se ha señalado es absolutamente básico. Primero, no basta importar ciencia. Hay que tener una comunidad científica nacional. Segundo, los incentivos a la hora de la evaluación son decisivos. Y aquí hay que rediscutir asuntos. Si el incentivo es a publicar en determinadas revistas temas que están de moda o temas que generan una ruta cierta a las economías, a las revistas de alto impacto, bueno, estamos incentivando eso. Obviamente, el desarrollo nacional no es buena ruta para eso. Ahora, obviamente, si nosotros asumimos el ranking, los rankings internacionales absolutamente ideológicos sobre cómo evaluar las universidades, y tenemos los recortes periodísticos que dicen la Universidad de la República no está y entre los tantos universidades, y hay alguna gente que cree eso, bueno, se está asumiendo un sesgo ideológico. El tema es cómo estar en el mundo. Tercero, obviamente, la academia es el mundo. La academia es el mundo. Nosotros tenemos que tener redes internacionales. Incluso para, por ejemplo, para hacer buena historia uruguaya, si yo solamente me vinculo con los historiadores uruguayos, no la voy a hacer bien, lo mismo que la ciencia política, o lo mismo que cualquier ciencia. El tema es cómo, y cómo yo me inscribo en esas redes. Por supuesto que es la lógica de redes internacionales. Cuando sentí esta pregunta, me acordé también de un gran experimento científico tecnológico que el Uruguay ha olvidado, que era el carburante nacional. El carburante nacional, nuevamente Eduardo Acevedo, era pensar en un país que no tenía petróleo y que no había desarrollado todavía la energía hidroeléctrica, en un biocombustible para el Uruguay. Bien, obviamente las grandes petroleras mataron ese proyecto, pero ese proyecto llegó a andar y había que probarlo en dos autos, 500 kilómetros. ¿Saben los autos que se utilizaron para probarlo? Valle y Ordóñez puso su auto y el segundo fue Eduardo Acevedo que puso su auto. O sea, ahí había una articulación extraordinaria de una anticipación absolutamente universal, que era pensar desde un pequeño país sin petróleo una matriz energética distinta, pero bajo una lógica de riesgo universal, en donde había una filosofía y en donde si había que destruir los autos que fueran el auto del expresidente de la República y el auto del primer presidente de ANCAP. Debo decir que los autos soportaron muy bien la prueba y que la prueba salió muy bien. Con lo que tenemos un gran experimento científico-tecnológico que pudo abrir otra historia que se bloqueó, y no se bloqueó por su baja de calidad. Por eso, reitero, el planteo está mal hecho, me parece. La discusión es cómo estar en el mundo. ¿Cómo estar en el mundo? Hay distintas rutas y es eso lo que tenemos que discutir. Es eso lo que tenemos que discutir. Hay atajos que no pasan por el desarrollo nacional. Y la ciencia tiene, la comunidad científica nacional tiene que discutir esos asuntos. Bien, habiendo conversado con los organizadores que propusieron este tema, me tomo el atrevimiento de aclarar un poquito más, iba un poco en línea a lo que se hablaba de las líneas de financiación de ciertos instrumentos que obligan a veces a buscar la aplicación inmediata y esa visión utilitarista de la ciencia, ¿no? Se financian aquellos proyectos que ayuden a solucionar un problema de nuestro país hoy, desconociendo un poco lo que hablaba Eduardo, ¿no? De que es muy difícil cuando uno entra al laboratorio saber exactamente con qué va a salir. Y entiendo, Judith, provocaste demasiado, esto está perfecto. Hay muchas diferencias en cómo se genera el conocimiento de las distintas disciplinas, y lo que señalabas vos también es válido para... Es muy diferente cómo auspiciar una empresa, una startup,
tecnológica, para la cual capaz que $10,000 es un fangote de guita, pero para alguien que tiene que comprar reactivos, $10,000 es muy escaso, y supongo, no estoy muy al tanto en la investigación en ciencias sociales, pero no debe ser sencillo también con $10,000 hacer un proyecto de largo aliento. Y la pregunta le va más para ahí, si a las pocas líneas de financiación e incentivo a la producción de ciencia en este país, encima se le agrega que le pidamos que solucione nuestros problemas locales, y la pérdida de calidad de la que se mencionaba era justamente esa, si investigar cosas que no solucionen hoy algo local implicaba perder calidad científica. Pero igual está bueno que ustedes hayan respondido desde el lugar que le evocaba la pregunta ambigua, ¿no? Yo, de todas maneras, en particular por lo que dijo Pablo Zunino, me parece que estas cosas hay que ser muy, muy claro. Cuando uno dice este método de medir es malo, suele entenderse no hay que medir. No entiendo por qué, pero es lo primero que se piensa. Ah, no te gusta este método, no querés medir. De ninguna manera. Lo que planteo es que el desafío es inmenso. Yo les voy a pedir que hagan una cosa, que busquen en Google Leiden Manifesto. Es el manifesto de un conjunto de bibliómetras que muestran los sesgos y los peligros de cierta forma de medir. Son científicos, esto es del año 2015, yo les pido que los lean. Es un movimiento internacional. Yo creo que lo que tenemos por delante, porque como bien dice Zunino, necesitamos mirarnos a nosotros mismos de tal manera que los demás también nos vean. Hay que pelear para cambiar a nivel mundial. Sí, señor. Utopía puede ser, pero si no peleamos eso, no vamos a juntar ciencia con desarrollo, porque no hay manera de hacerlo. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío enorme. Pero como la caridad bien entendida empieza por casa, hay que empezar acá. Hay que empezar acá a pelear, hay que empezar acá a medir de manera distinta, a legitimarnos de otra manera, mucho más cualitativa, no hay más remedio, perdiendo tiempo, sí, que en mi opinión es tiempo ganado. Porque el tema es serio. Yo sé que dicho así parece un poco terrorista, pero simplemente lean eso y después díganme o díganse ustedes o hagamos lo que podamos en nuestra comunidad para cambiar prácticas que están muy, pero muy, pero muy enraizadas. Esa es una cuestión. Y tenía otra, pero no quiero abusar, así que capaz que otro quiera. Bien, ¿algún otro que quiera hablar algo al respecto? No, yo nada más quería insistir que otra vez estamos pensando, ahora entendí un poco mejor la pregunta, ¿no? Yo había agarrado para otro lado completamente. A veces pasa que hablando se entiende la gente, muy pocas veces. Sí, pocas veces. Es como si decimos, ¿estamos dispuestos a sacrificar calidad en aras de este problema que es más importante para el Uruguay? Eso me parece que venía como la pregunta. ¿Es correcto eso? Y yo creo que no. Y además, cada vez que se hace eso, no se contribuye a desarrollar el sector que se lo quería proteger porque era importante para el Uruguay. Si nosotros agarramos y, por ejemplo, decimos, bueno, lo importante para el Uruguay es este particular problema, no quiero nombrar ninguno, ¿no?, que afecta directamente al desarrollo nacional. Entonces vamos a poner todo el dinero ahí, y a los que quieran estudiar eso le vamos a dar más becas, y para ese tema va a haber más dinero y todo. Entonces, el producto de eso es menor calidad científica a veces, porque estamos facilitando las cosas erróneamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso en ese sentido. Yo creo que hay que decir, no, los estándares de calidad son estándares de calidad. Buscarlos, buscar la forma de medirlos. ¿No? Podemos discutir si la forma de medir son los papers o es otra. Bárbaro. Pero tiene que haber estándares de calidad. Y eso es más allá de si el problema es de interés para nacional o no. Porque le podemos cerrar. Yo me acuerdo que una época las áreas de prioridad para esas dichosas que hace la ANI para los proyectos, había uno que decía, salud animal, en particular brucelosis. Y yo llamé y le dije,
pa, brucelosis, y si a mí me interesa hidatidosis, entonces no, marché. Y me dice, y bueno, presentalo igual, porque eso fue lo que un ministro le pareció que era importante, pero de repente no hay ningún proyecto en esa área, y vos presentás el otro y anda igual. Entonces me di cuenta que se había definido la prioridad en base a la percepción que alguien había tenido que pasó por un campo donde había un problema de brucelosis. Entonces, ojo con eso, ojo con decir, estos son los problemas nacionales y estos no. Es complejo eso, ¿no? No quiero quitarle más el tiempo. Perdón. Creo que este es un tema que hay que transitarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho equilibrio. Con mucho equilibrio. Y voy a tratar de ser claro. Voy a tratar de ser claro en lo que quiero decir. Cada vez más los países poderosos convocan a sus científicos a los efectos de desarrollar fronteras en determinadas técnicas, sobre todo, por ejemplo, técnicas en análisis alimentarios o en determinadas materias primas, y que esas técnicas puedan llegar, ¿sí?, a transformarse, como se están transformando, en ciertas barreras arancelarias para los países como el nuestro. Entonces ahí nos enfrentamos a la siguiente necesidad. Vamos a tener que buscar un equilibrio entre tener en esa frontera del conocimiento y en esa dirección que tal vez sea la dirección de moda, la dirección que publican los papers, etcétera, etcétera, a alguien trabajando en el límite de la técnica para que pueda apoyar a los otros a resolver un determinado problema nacional. Tenemos que, a veces, yo no sé si fui claro, pero a veces vamos a tener que balancear, y esto es cuestión de pensarlo y de pensar con mucho cuidado cuáles son esos equilibrios. Porque vos no podés pensar la ciencia, la tecnología y todo esto que dice acá de ciencia nacional y ciencia internacional, etcétera, etcétera, sin proyectar un poco el futuro. ¿Qué es lo que se me viene? ¿Con qué aparato y qué me van a medir para no hacerme dejar entrar las naranjas en Europa? Y eso es ciencia que muchas veces es una ciencia extremadamente básica y que tal vez va a aportar a resolver un problema nacional, pero dentro de un tiempo. Entonces, busquemos los equilibrios. No digamos, no, mirá, este loco quiere estudiar esta técnica porque es la técnica que está de moda y resulta que vamos a financiarle una beca para que vaya a estudiar esto, teniendo el problema de el que tenemos hoy acá en nuestra citricultura. No, estamos pensando prospectivamente la ciencia que vamos a necesitar en un tiempo. Y yo creo que tenemos que buscar esos equilibrios y pensarlos muy bien. Espero haber sido claro, pero si no lo fui, lo siento. Sí, me da la sensación de que estamos volviendo al principio, que lo que estamos discutiendo fundamentalmente son cuestiones de política y de cómo tiene que ser la política. Yo creo que ya le dimos bastante paliza a los que hacen las cosas mal, y vivir, digamos, discutiendo a ese nivel, digamos, estamos todos de acuerdo, está mal, hay que hacerlo mejor. Yo quiero, hay muchos ejemplos, pero muchísimos ejemplos.
de cómo las ciencias básicas en particular, o las ciencias básicas de las ingenierías y de muchas otras, tienen un impacto enorme. Carolina hablaba de la cuestión eólica. ¿Podríamos haber transformado la matriz productiva, la matriz eólica del país en tan corto tiempo si la Facultad de Ingeniería no hubiera hecho décadas atrás los mapas de viento? Mapas de viento que se les decía a los investigadores, pero ¿qué están haciendo? ¿No vale la pena? ¿Es carísimo usar eólica? ¿Para qué diablos están estudiando mapas de viento? Y estudiaban mapas de viento, en aquel momento era ciencia fundamental, porque esos mapas de viento se habían hecho, se pudo hacer eso. Yo tengo el recuerdo de Enrique Lesa, que probablemente sea el más básico de los básicos, porque es un evolucionista que trabaja con un horizonte de 30 millones de años para atrás. Y un buen día se encontró con un productor de ovejas que no podía vender sus ovejas porque tenía mucho más fibras coloreadas que las australianas. Y con sus técnicas de manejo de ancestros resolvió el problema. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Que Lesa se encontró con un amigo que tenía el problema. Si no se hubiera encontrado con el amigo, ¿podría haber resuelto el problema? Y ese es un punto central de la política. ¿Cómo hacemos los encuentros entre los que tienen capacidades para encontrar respuestas y los que tienen las preguntas? Y ese es el corazón de la cuestión de la ciencia nacional. No se trata de, otra vez, decir, si no me pones a aplicar... No, de ninguna manera. Si todos tuviéramos delante las demandas cognitivas del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, haríamos otra ciencia. El problema es que esas preguntas el Uruguay no las tiene planteadas. Y plantearlas es uno de los temas centrales de la política, para justamente poder hacer esa articulación sin la cual nunca vamos a tener la legitimidad que nos merecemos y que necesitamos. Esa es mi opinión, por lo menos. Bueno, creo que fue un lindo cierre, esperanzador. ¿Alguien quiere agregar algo más? Me parece que no es poco lo que se logró, un compromiso, una ministra de abrir sus puertas para escucharnos, un rezongo de que no hay una propuesta articulada, Y como pasa siempre la ciencia, ¿no? Cuando uno cree que llega una respuesta, se generan más preguntas. Me parece que es como una linda cosa para llevarse. Hay que trabajar un poco más. Hay voluntad. Conocemos al enemigo. Y bueno, les agradezco a todos ustedes. Les pido perdón mi impertinencia si los molesté demasiado. Pero bueno, yo me voy con algo y me parece que el búho de... que simboliza el Clemente Estable, debiera ser, como van a pasar la noche las personas que deciden la política de este país, no van a poder conciliar el sueño, van a tener los ojos abiertos toda la noche, porque hay tanto para hacer, y se dice mucho y se hace tan poco, ¿no? Pido un aplauso para nuestros panelistas.